¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. La nieve es maravillosa. Es la mejor forma de hidratación de la tierra. Es como más aguanta luego la sazón. Es una forma de hidratación. La tierra empapa lentamente y es como mejor empapa. No hay escorrentía porque la nieve va sosteniendo la tierra mientras se va deshaciendo y si escurre por la superficie, no arrastra minerales, no genera las estructuras de lixiviación que genera la lluvia, por ejemplo. Entonces, eso hace que todo en conjunto hace que la sazón aguante mucho más tiempo. Es maravilloso. Y luego los árboles lo agradecen muchísimo. La floración del año que viene será muy buena, bueno, de este año, de la primavera. Y evidentemente, si no hay ningún desastre, pues va a haber una cosecha muy, muy buena. Luego, la huerta también es buenísimo para la huerta por el tema de la sazón. Y nada, hoy no voy a hacer nada. Hoy no voy a hacer nada. Quería estar podando algún almendrito, no tengo muchos, pero algún almendro. Buah, este pino, seguro que se le han roto ramas. Quería estar podando. Uy, ¿qué animal es este? Desde luego por aquí ha pasado algún bicho. Voy a investigar. ¿Sabéis que está prohibido cazar cuando, al menos aquí en España, cuando está todo nevado, por esto, porque tienen desventaja los animales, dejan sus huellas por todas partes? No sé qué animal es, igual un zorro, no lo sé. Es raro que esté tan cerca de casa. Bueno, quería podar en las higueras, quería sacar piedra del huerto, que me la ha sacado el... Desde luego me intrigan estas pisadas, ¿eh? El tractor al labrar me ha sacado piedra a la superficie y tengo que quitarla del huerto.
Quería cortar algunas coscojas para prepararlas para hacer mangos de herramientas. Quería hacer mangos de algunas herramientas, desde luego. Parece esto. Esto es de zorro. Esto es de un zorro. Pues es muy raro que haya pasado, además, hace poco y en esa dirección. Esto está muy cerca de casa. Y ha bajado por aquí. Bueno, hostia, de verdad, acabo de meter el pie hasta la rodilla. Pues hoy no voy a hacer nada. Quería arreglar el camino también. Bueno, arreglarlo, que tengo que arreglar los agüeros. Tengo que desbrozar un poco las malezas. Es un gusto, me está idiotizando el sonido de la nieve. A ver si lo escucháis. Nada, se ve que los zorros andan por aquí muy cerca de casa. Me flipa el paisaje, cómo cambia, con todo nevado, todos los pinos están que parecen abetos. Y todavía está nevando. Bueno, mira, este almendro, hay un par de almendros más, no sé si los veis. Ahí tengo otro almendro, pues eso lo tenía que estar podando. Es que es muy pequeño este almendro. Mira esto, se mete el pie hasta allá. El camino, que ahora ni se ve, ni se distingue lo que es camino de lo que no, pues está, aunque no lo parezca, está lleno de hierba y incipientes matorrales. Y eso hay que desbrozarlo. ¿Qué más? Pues la escorrentía se lleva a la tierra y hay que reponerla en donde asomen las piedras. Mira estos matorrales, realmente ya están en el camino. Pero hoy no voy a hacer nada. No, deja eso, déjalo. Mira. No, 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 aparta, aparta. No, 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 no.